Bienvenidos chicas, chicos de YouTube a un nuevo vídeo de Guardianes de la Galaxia. Continuamos de Marvel Guardianes de la Galaxia, Marvel Guardianes de la Galaxia, Marvel Guardianes de la Galaxia. Vamos a proseguir y a ver, lo importante. En el capítulo 6 tenemos como unos 12 coleccionables o algo así me parece, más o menos. Tenemos un montón de coleccionables, creo que 12. Y también lo importante es que no gastemos dinero en el mercado, en ningún artículo del mercado, porque nos hace falta unos 9.000 créditos para pagar la multa. Y si gastamos dinero, pues nos hemos jodido y tendríamos que volver a jugar otro de pasada y todas estas cosas. Así que no gastar pasta. Básicamente no gastar dinero y ya Tengo que está. despejarme y este libro no está ayudando. Si quieres una Y recomendación, dicho lo acabo de cual, terminar a ver, Balance sobre tácticas de vamos a batalla seguir ineficaces a escala planetaria de la Guerra con Galáctica esto. de Mundo Mente. ¿Cómo podría eso ayudarme a Cuando despejar la Drax y mente? Gamora se No separen de lo haría. nosotros. Es muy deprimente. Así que para eso vamos a empezar el capítulo. Oye, Drax, ¿estás bien? No te habrá sentado muy allá tener que apalizar a todos esos policías en la estación. No te preocupes, solo necesito tiempo para ordenar mis pensamientos. Claro. Nunca pensé que tendríamos que luchar contra el Cuerpo Nova. Los soldados que encontramos no actuaban como agentes del Cuerpo Nova. Y esos sacerdotes con túnicas, era todo muy perturbador. Vale, vamos a ver cómo podemos avanzar. Pues no tenemos mucho que hacer aquí. ¿Y las coordenadas? Están en la consola. Vale. Vamos a empezar. Sapiencial, allá va. Allá vamos. Vale, tendremos que entrar Ah, en el bar sapiencial. ahora. El último puerto espacial del universo conocido y el mejor lugar donde cerrar tratos clandestinos. Y comer unos fideos más que decentes. ¿Qué clase de persona encuentra algo así y dice, anda, mira, la cabeza cortada de un ser celestial, vamos a perforarla y a vivir dentro? Querían el tejido cerebral. Es escaso y de gran valor. El mercado vino después, como los fideos. ¿Estás seguro de que ese cosmo es de fiar, Peter Quill? Peter Quill, Pues Peter Quill. claro, es jefe de seguridad. En Sapiencial. Y como tal, seguro que tiene mucho trato con el Cuerpo Nova. Confiad en mí, le va a interesar lo de la roca. ¿Qué están haciendo ahí atrás? Chanchullo, supongo. ¡Hasta nunca, pringaos! Rocket y Groot, ¿de verdad se han ido? Se han pasado a vosotros. Eso parece. ¿Sabemos a dónde han ido? ¿Pudiste hablar con Rocket después de que saliera hecho una furia de la sala de descanso? No estaba de humor para hablar. ¿Qué tenemos aquí? Dime, Drax. ¿Dónde quieres disfrutar de abundantes libaciones? No estoy seguro. ¿En el bar de Mandlow? ¿En serio? ¿Por qué no en el bar de Ala? Porque su cerveza es menos contundente. A ver. Que no sé ni para dónde tirar. Voy a hablar con este primero. Intenta comportarte mientras no estemos, ¿vale? Qué gracia. Puede que le pida a Groot que te dé un baño cuando volvamos. Supongo que tenías razón. No podíamos Se han confiar en ellos. pirado de vosotros. Aún tengo fe en que el árbol haga entrar en razón al roedor. Al menos seguís aquí. No quiero perderme tu encuentro con Cosmo. Ahora ya. Me da igual. Hablaremos con Cosmo y luego saldremos a pasarlo. Vale, importante que ya llegamos a la nueva ciudad, un nuevo destino. Y vamos a irlo trabajando poco a poco. No comprar nada, ya recordar, ¿eh? ¿De veras
piensas que Cosmo va a creernos? Ya te lo he dicho, nos conocemos de hace tiempo. Además, seguro que ya se ha enterado del percal. Nosotros confirmamos los rumores. A lo mejor hasta nos da una recompensa. Vale. ¿Tú has tratado antes con este Cosmo, asesina? ¿Vuelves a usar el nombrecito de Marras? Solo señalo un hecho. Eres asesina de profesión. ¿Y tú, un asesino en serie convicto? Tus manos tampoco están limpias. Me las lavé antes de abandonar la nave. ¿Qué hay de Rocket y Groot? ¿Cómo que qué hay? ¿Se fueron? ¿Qué quieres que haga? ¿Ir tras ellos y rogarles que vuelvan? Podrías disculparte. ¿Ese es tu consejo? No hace falta que sea una disculpa sincera. ¿Qué sentido tiene entonces? Supongo que si volvemos a verlo, énfasis en el sí. Pero si pasa, puede que entonces me lo piense. De todos modos, en cuanto le contemos a Cosmo lo que está pasando, tendremos tiempo para pensar qué hacer con Rocket. Si Rocket no vuelve, necesitaremos un plan B para deshacernos del rastreador Nova. ¿Por qué? Aún no hemos gastado nuestras ganancias ilegales. Podríamos pagar la multa. Pero para eso habría que ir a Nuevo Sandar. Vale, ir a Nova. Llegamos y también están en peligro. Tiene que haber alguien lo bastante turbio en el mercado que pueda ayudarnos. Puede, pero Cosmo tiene mucho trato con el cuerpo Nova. A lo mejor podemos pagarle la multa a él. Vale, aquí en el No Here o en el Welcome to No Way. ¿Cómo encontramos al tal Cosmo? Vayamos a su torre. Vale, aquí en el No Here vamos a ver cuando se separan de nosotros Drax y Gamora. Buenas, necesito hablar con Cosmo. ¿Está en su torre? Debería. Sabe llegar. Solo tiene que atravesar el mercado. No tiene pérdida. Vale. Thank you. Atravesemos el mercado. Ahora cuando nos dejen, tenemos un coleccionable en el bar. Es un archivo. Me alegro de volver a ver a Cosmo. Creo que ya lo echaba de menos. ¿De qué lo conoces exactamente? ¿También era prisionero de los Chitauri? No, nos conocimos aquí, cuando estaba con los Devastadores. Asesinos y ladrones sin honor. Los Devastadores hicieron cosas buenas durante la guerra. Hasta el perro más sarnoso se comporta cuando le conviene. En fin, Cosmo lisqueó un plan que estábamos cocinando Yondu y yo. Nos amenazó con meternos entre rejas. Dicen por ahí que le gusta sujetar la correa en firme. Cuidado con vuestras cosas. Estos pirados tienen la mano larga. No sé si me entendéis. Bueno, había gente que decía que era capaz de ver el futuro. Yo los he visto en varios planetas. Es extraño que sea algo que compartan tantas culturas en la galaxia. Eso y caminar sobre dos patas. Siempre pensé que los alienígenas serían más diferentes. Los adivinos de Katat fueron incapaces de predecir su final. Nadie pudo predecir lo que haría Thanos. El titán loco pagará por todo lo que ha destruido. Mantis, ¿qué estás...? ¿Aún tienes instintos suicidas? ¿Qué? No. Y pensabas que unirte a un equipo no te iría bien. Hola. Sal-Lord, ¿no? Algo así. ¿O era Rockstar? Es Star-Lord. Eso, ya se me olvida qué versión de ti conocí. ¿Has hecho la cosa? ¿Qué cosa? ¿A qué cosa se refiere? Ni idea. Hola, no nos conocemos. Soy... ¡Ay, no! No, no, no. ¿Qué le pasa a esto? Eso no... ¡Oh! ¡Ay, pobre! ¡No, miente! Esto... ¡Ah! ¡Cachis! Los Godadis en realidad. La promesa rota de un hogar sentimental. Recuerda. Qué cosa más rara esta de Mantis. Mantis, ¿estás bien? ¡Ay! ¡Hola, Gamora! ¿No pareces tan deprimida? Gracias. Tranqui, la primera vez se hace raro. ¡Madonna celestial! ¡Ah, jopeta!
Hola, chicos. No deberías estar aquí. De hecho, estoy justo donde debo estar. Creo. No, sí, aquí es donde debo estar, o debía. Debo, sin duda, sí. Espera, ¿tú qué haces aquí? No podéis abandonar así el santuario. No es seguro. Hay rumores en la galaxia. ¿Y cuando no se oyen rumores en la galaxia? Vale, si vas a seguir poniendo esa cara. Me alegro de volver a verte, Gamora. ¿Star tío? ¿Star tío? ¿Gruñón verde? ¿Gruñón verde? ¿Ea? ¿Chao? Esto... Gamora, pareces amiga de Mantis. Nos conocemos. Vale. Estás siendo evasiva, mujer. Espera, ¿mujer? Es lo más bonito que me has llamado en tu vida. Le dije a Peter Quill que lo intentaría, pero ese no es el caso. ¿Sabías que eres como un libro abierto? ¿De tapa dura o blanda? Me refería a que Mantis ha mencionado cosas. Mantis dice muchas cosas, pero no siempre tienen sentido. Hasta que lo tienen. Esa mujer insecto era extraña. Comprendo tu reticencia a hablar de ella. Mantis es rara, pero tiene buenas intenciones. Oh, bueno, eso creo. ¿Qué te ha dicho Mantis? Nada de importancia. Pues tu cara dice otra cosa. Aquí nos van a dejar. Yo creo que el bar va a ser este. El Mad Loss. El bar desde luego es este. Entonces, ¿quieres que lo traigamos aquí? No hace falta. Os recogerán cuando capturéis a la mujer. Vale. Estamos en contacto. Vamos, Groot. ¿Cuál es el plan, colega? Creo que me has confundido con otro, colega. Venga, Rock, vamos a hablarlo. ¿Te lo puedes creer? Yo soy Groot. No puedes rajarte. Ayúdanos. Así, pues yo a vosotros no. Buscaos a otro ñapas que os arregle la nave. Eres mucho más... Le conocería a ese mocho rubio donde fuera. ¡Peter Quill! En realidad creo que podemos quedarnos un poco más. La última vez que te vi huías de Vanilla. Con los pantalones desabrochados. Prepárate para luchar. Siempre estoy listo. ¿Pero qué? No sé lo que está pasando aquí, pero pensaba que éramos amigos. ¿O ya te has olvidado de mí? No me acuerdo, la verdad. Lo siento, pero no me acuerdo de ti. ¿Qué? ¿Cómo has podido olvidarme? Bueno, verás. Mira que tenía una cara bastante borrosos de un par de años, ya sabes. De misión en misión, mujeres desconocidas, alcohol alienígena. O sea, ¿cómo ahora? ¡No puedo creerlo! ¡Tú y yo! ¡Contra viento y marea! ¿Qué le pasa a este hombre? ¡Juntas hasta el final! ¿Esta cosa? ¿De qué está hablando? ¡Oh! ¡Ah! Que es una canción, ¿verdad? ¿Lo es? ¡Claro que es una canción! Es la que sonaba cuando Peter y yo hicimos nuestro juramento de sangre. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Un juramento de sangre? Ese es un compromiso muy serio. No, espera, claro que me acuerdo. Tú, yo, la música. ¿Sabes qué, Peter? Sí, yo y yo
¡La cantamos juntos! ¡Una, vez más! ¡Allá vamos! ¿Quieres que cante la canción? ¡Juntos hasta el final! ¡El combate a vencer! ¡La tormenta va a durar hasta el amanecer! ¡Venga, final! ¡Juntos! ¡Luce como el huracán! ¡Mi gran amor! ¿Sí? Lo digo. Creo que no. Siempre supe que moriría en un bar. Sí, va a morir en un bar. ¿Estás quedando conmigo, Peter? ¡Así no es! ¡Sigue! ¡Y esta vez cántala bien! ¡Vamos! ¡Juntos hasta el final el cielo va a contemplar! ¡Rayos que caen ahora el vuelo! ¡Labios de fresa, sabor a amor! El vendaval, besa mis labios de fresa. ¿Besar? ¿Qué? ¿Te estás riendo de mí? Eso es ridículo. Esta criatura carece de labios. ¡Deja de ver mis labios! ¡Te has olvidado! ¡Me ofendes, Miguel! ¡Hicimos un juramento! ¡Espera, espera! Me gano un nuevo enemigo, vaya por Dios. Me golpeo la cabeza un montón. Estoy un poco amnésico. Es cierto. Por algo lleva una chupa con su nombre. ¡Hiciste un juramento! ¡Has olvidado nuestra noche! ¿Alilia? Vale, vale, se me ha pasado, pero... En mi defensa... No sabía ni que era un planeta. No te voy a liquidar, Vitalquín. Cosmo, ya no hace la vista gorda con la violencia bólica y no quiero acabar en el tuyo. Vale. Bien, vale. Pues me alegro. Oh, por el amor de... Vamos, Groot. Pero como vuelva a ver tu jeta de traidor. Eres y aunque... Es un poco raro, ¿no? Sí. Da como mal rollo. Igual deberíamos irnos. Igual. Vamos a esperar un rato, no vaya a estar esperándonos fuera. A ti. Solo te quiero matar a ti. A los demás no. Claro. Vale. A ver, ¿dónde está el...? ¿Dónde se supone que está? ¿Esposa mía o Rocket y Groot estaban aceptando un trabajo? Es justo lo que parecía. No creerás que iba en serio a dejar. Ah, coño, aquí, joder. Se le pasará. Digo, no lo veía. Vale, rediseña el antro de Maldo. Vale. Coleccionable que está aquí. Vamos de nuevo por si acaso. Vale, perfecto. Vale, pues ya tenemos el primer archivo de primer coleccionable de los 12. Vaya. Menudos amigos. Ahora vamos por el otro lado. Ya no creo que seamos a la izquierda. Bueno, por lo menos tampoco vamos mal de enemigos. Sí, vamos prosperando en este mundillo. ¿Dónde he visto las chapillas? No, no lo sé. Bueno. Vale, salimos. ¿Por qué no sale por la puerta? Este sitio me trae recuerdos. Sabrá acercarse. Si me estoy acercando. Sí.
El sacariano de la última vez no se andaba con chiquitas. Aún recuerdo el sabor de esos huevos que quería que comiera. Ah, recuérdame que nunca te desafíe a ver quién bebe más. No sé por qué no se abre. What? Es un bug. Tiene que ser un bug porque se debería abrir, pero bueno, nada. Vamos a darle la vuelta desde el otro lado. Bueno, hemos cogido el coleccionable ese. Vamos a seguir por el otro lado entonces. No se abre. Pues salimos desde el otro lado. Tengo que ir. A no ser que sea después de esto. ¿Te ocurre algo? No es asunto tuyo, Peter Quill. No me esperéis. ¿A qué ha venido eso? ¡Drax! ¡Aparta, Star-Lord! ¡Aparta tú, idiota rojo! ¿Te lo puedes creer? Creo que pasan de tu culo, Star-Lord. Pues ya hablo yo con Cosmo. Vale. Bueno, como hemos visto, el cacharro este es uno. Supongo que ahora sí me dejará ir por el otro lado. Supongo que ahora sí se abrirá. Vale, ahora sí. Hacemos esto. Vale, y ahora... A ver... Llego a la izquierda... ¿Qué se supone que es esta cosa? No tengo ni idea. ¿Algún tipo de obra de arte? Me pregunto si venderán versiones más pequeñas en alguna tienda. A ver si encuentro el sitio porque no me queda muy claro. Rojo. Bonita chaqueta. Por aquí no creo. ¿Cuánto ganas? Ese no está pegado. ¿Será ese? Ese tampoco. Que si vuelvo por aquí es para meterme dentro. Oye, ¿de qué siglo eres? Aquí tampoco. A ver si lo encuentro, tío. Ah, ¿puede ser ese? No, este está... Este de cuando hemos salido de aquí, sin más. A ver... Como ya he dicho, no somos responsables. Voy a coger esto. Que no consigo ver. Ah, es por aquí, creo. Vale, es aquí, es aquí, es ese, es ese. Vale, entonces para ubicarme hemos venido, vale, de aquí. Este es el bar. Este es el bar, salíamos. Ya nos mantenemos por aquí. Y aquí, al llegar a este hombre, hay que bajar las escaleras. Vale. Y dentro de aquí, aquí en el túnel está la caja esta. Vale.
Muy bien, pues segundo. Segundo coleccionable en cabeza. Vale. Fácil. ¿Qué más? Vamos a subir las escaleras por donde hemos venido. Regresamos. Vale. Vamos a seguir subiendo una escalera. Vale, son esas escaleras. Y ahí hay un huevo blanco, sí. Lo que pasa es que este artículo no... no lo vamos a comprar. Artículo compendio. Claro, sería el huevo este. Vale, hay que tener 9.000 créditos. O sea, saber que está aquí, pero no lo vamos a comprar. Yo solo quiero saber cuántos créditos tenemos. 12.000 unidades galácticas. ¿5 millones, dices? La de cosas que podría hacer. Saltar la grande. Pagar a Corel, reparar la Milano, darle al equipo una buena prima. ¿Estás preparado para que te toque el premio gordo? ¿Cómo sabré si he ganado? Tendrás que regresar a Sapiencial para comprobar tu billete. Cuando lo hagas y pagues la cuota de verificación, el premio se transferirá a tu cuenta. No. Si gano y no llego a tiempo para reclamar el premio, me da algo. Paso. Pasando, tenemos 12.000 créditos, los vamos a mantener. Simplemente que sepáis que este es un vendedor, pero que no lo vamos a comprar, ¿eh? No lo vamos a comprar, no son necesarios. Está bien para el tema de artículo de compendio, pero que no hace falta. Vale, a la derecha hay un... es el... sí, es este. Vale, vamos a coger esto primero. Vale. Y aquí tenemos otro vendedor, que es este. Pero igual, tampoco vamos a comprarle nada. Es un artículo de compendio. Los artículos de compendio no hace falta tenerlos, ¿no? Juraría que no, pero... Hostia, si ahora tengo que buscar Guardianes de la Galaxia aquí, me puedo morir del asco. Tengo como 10 millones de juegos. Pero juraría que no hace falta. Es que si no, no vamos a poder hacer lo del trofeo. A ver... Es que saber dónde está Guardianes de la Galaxia aquí, tío. Está en el fondo del mundo, ¿sabes? Lo puedo mirar desde quizá... aquí. Mucho más rápido, ¿no? Artículo de compendio galáctico. ¿Ves? Consigue el 65% del total de entrada en cada categoría del compendio galáctico. 65% del total de entradas. Compendio, ¿cuánto llevamos?
Compendio Galáctico. Claro, aquí un 65%. 65%, si estamos hablando de que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, espérate, son 4, 3, 5, 6, 7, 8. Son 8, ¿no? 4, 8. 8 por 4, 32. 65% de 32. Si funciona así, el 65% de 32. Vamos a ver. ...32 por 65... ...entre 100... Con 21 objetos sería suficiente, supuestamente. Supuestamente con 21 objetos sería suficiente. Y tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Con 21 objetos. Vale, y supuestamente estamos dejando de ganar 1, 2. Nah, no lo vamos a comprar. Yo creo que no me hace falta. Pero bueno, sepad, por favor. Sabed que este vende artículo por 1500 unidades, que es el Nova Force o algo de eso. Pero no vamos a comprar. Así que nada, pasamos a lo siguiente. A ver, una gran cara holográfica con el tipo, sí. Vale, vamos para allá. Vamos a entrar. Estaría bien si corriese. Vale, con este botón. Vale, entramos. Y vamos por la derecha. Y hay otra cara. Vale, le podemos comprar una muñeca por 2000 unidades que cuenta como un guardián coleccionable. La mayor colección de regalos de la galaxia. Vale, si tenemos más de 10000 unidades, este sería el mejor artículo para comprar, pero hay que reservar 9000 para pagar la multa. Bienvenido a la tienda del Emporio. Vale, pero este cuenta para la mayor colección para Guardian Collector. Vamos a comprarlo porque hace falta tener este lugar. Le damos la bienvenida a la maravillosa 9000 para pagar la multa. Y 9000 yo creo que sí tenemos. Tenemos objetos totalmente únicos. Puede. ¿Qué tipo de cosas vendéis? Réplicas de objetos muy peculiares. Figuras y efigies de civilizaciones perdidas. Objetos de arte, en otras palabras. ¿Figuras? ¿Muñecas? A una mujer de mi tripulación igual le gustan esos cacharros. Así los llaman los más agrestes. Pero eso no viene al caso. Deme más información sobre esa persona. También le pirran las espadas. No me refiero a eso. ¿Cómo es ella? Ah, es dura y distante. Pero creo que tiene un lado blandito escondido en algún sitio. Ah, tengo el objeto perfecto entonces. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría comprarlo? Vale, desde 2000. Tiene un toque de mal rollismo, le fliparía. Una elección magnífica. No. Me figuro que se abstendrá del envoltorio de seda. Sí, así a pelo va bien. Muy bien. Disfrute de su compra. Adiós. Tenemos que reservar 9000 créditos. Tenemos 10000 unidades de los 9000. O sea, vamos bien. Vale. Nuevo guardián coleccionable. Y
Vámonos. Hay otro por aquí. Bueno, es para arriba. Vale, no podemos pasar por aquí. Estos son vendedores de boletos, ¿no? Que valen 5.000, sí. Son 5.000 unidades para el artículo de compendio. Vale. Pero vamos, que de todas formas son 5.000 y obviamente no lo vamos a comprar. Perderíamos el trofeo. Vale, pues nos vamos. Vamos a donde salimos del bar antes. Vale, a ver. Vale, este... una máquina de esferas, ¿no? Pero por aquí arriba... Este vale 750, ¿no? ¿Esta máquina? Sí. Esta máquina vale 750, ¿vale? Por peluches. Nos dan al azar uno de tres posibles juguetes. Cada uno de ellos cuenta con un elemento diferente. Pero no vamos a comprar ninguno. Solamente que sepáis que es aquí. Hay tres muñecos. Y nos da al azar uno de tres. Y solo podíamos tener uno de tres en cada juego. Aún así, habría que... siempre vamos a acabar, en caso de comprarlo todo, con dos menos. Pero es que no vamos a comprar ninguno igualmente. Vamos a ir al balcón donde está Drax parado. Y en la parte derecha del balcón hay un objeto que ya me está llamando, un coleccionable. Que este sí lo vamos a coger. Un archivo del suelo. Perfecto, nada. Vale. Vale, vamos a dar la vuelta y vamos a ir al árbol rosa. Vale, y en la parte... del árbol aquí hay otro archivo y otros objetos. Reseña árbol espiritual. Vale. Lo cogemos. Aprovechamos también para coger esto. Ya hemos cogido eso. Hemos cogido esto también. El atuendo. Vamos a buscar unos tubos rojos debajo. A ver si los vemos, esos tubos rojos. Vale, aquí. Aquí hay unos tubos rojos. Vale, saltamos y...
el traje. Ah, traje que por supuesto me voy a equipar. Este. Guardián de la Galaxia 2014. Vale. Fácil, ¿no? Y ya no hay más en este capítulo. Así que hemos terminado ya con los coleccionables de este capitulito. Hasta que lleguemos al capítulo 7, nada que hacer. Y como me supongo que hay trofeo por terminar el capítulo, ¿no? Vamos a echar un vistazo. Yo creo que ya podríamos tirar con la historia. A ver. Si lo puedo mirar. Creo que habrá trofeo por terminar el capítulo, me parece. Sí que tiene trofeos, ¿eh? Vale, completar el capítulo 5 y este es completar el capítulo 6. Vale, alcanza 10 veces la máxima racha posible, realizar un autocombo con Gamora. Y esto será parte del capítulo 6, derrotar a los manos de sangre. Autocombo con Gamora y la máxima racha posible 10 veces. Vale, probaremos a ver el autocombo con Gamora cómo lo sacamos, pero... Pongo por abajo. ¿Cómo subo de aquí? ¿Un por aquí? Pues no. Ah, vale, para joder por aquí. Vale, perfecto. Pues nada, sigamos con la historia. Por ahí había cosas para coger, lo que pasa que igual, a ver, si están aquí los puedo coger. Sí. Vale, voy a ir a hablar con Draxler, supongo que se desbloqueará seguir con la historia hablando con él. Drax, tío, ¿va todo bien? ¿Crees que este es el límite del universo, Peter Quill? Pues... sí, es que lo es. ¿Cómo estás, Drax? Oye... ¿esto es lo que tenías que hacer? ¿Venir al observatorio a mirar la grieta? No. He venido a honrar la memoria de mi familia. Murieron sin motivo. Sin honor. Sé a qué te refieres, tío. Mi madre, cuando vinieron los Chitauri, también murió sin motivo. Le dispararon. Ahora estará en un lugar mejor. ¿No? En la religión catatiana, creemos que para alcanzar Utad, uno debe dar sentido a su vida. Si fracasamos, acabamos desterrados en Sarduz. Nuestras familias han sido expulsadas del paraíso. A la nada. Vale. ¿Por eso has venido aquí? Sí. Para sentirlas cerca. Hablar con ellas. Quizá te parezca una estupidez. No, no. Para nada. Mira, en la Tierra, muchos creen que los buenos van al cielo, que allí
se reunirán con sus seres queridos. Ese cielo suena agradable. Sí, lo es. Pensar que mi madre está en el cielo. Vale, para el autocombo con Gamora lo que haremos es... A sobrevivir a la guerra. Eso y el odio que sentía por los Chitauri. Ah, anhelabas vengarte. Sí, supongo que sí. Cuando Thanos asesinó a mi familia, pasé mucho creyendo que sus vidas cobrarían sentido si me vengaba. Pero entendí que nadie puede matar a Thanos. Pero tú lo mataste. Propaganda, Peter Quill. Para aplacar los temores tras la guerra. En el fondo de mi ser sé que aún vive. Si no te importa, Peter Quill... Quiero estar solo. Me gustaría estar solo. Vale. De lo que llevamos pues, de los trofeos, claro, esos que nos faltan por la parte de abajo, en 10 combates diferentes tenemos que llevar el marcador al máximo. 10 combates diferentes, el marcador de... Peter Quill. De Fantástico, ¿sí? Matando sin parar. Y lo de Gamora para el ataque automático con ellas... Espero que tu madre encontrase... Matando cuerpo a cuerpo cerca de Gamora y ya está. O sea que lo haremos... fácilmente, supuestamente, si lo buscamos y lo vamos provocando. Me gustaría avanzar, poca broma, ¿eh? Si me dijeran llega a la torre de seguridad de Cosmos, ¿cuál será la torre, tío? ¿Será eso de ahí? ¿Qué es ese olor? Hombre, ahí desde luego están vigilando. Sí, tiene pinta de que sí. Espero que Cosmo esté en la ofi. Puente cerrado. Desfile. Creo que nos quieren aquí. A mí no me lo parece. Es traje. Seguridad sapiencial. Super oficial. Ve por ahí. Por el callejón. Tengo que ver a Cosmo. Cosmo no en torre. Él allí, Star-Lord. Callejón. Espera, ¿cómo sabes mi nombre? Ve, o acaba en prisión de Cosmo. Elige. Vale. Esto está como por abajo. Nah, no voy a cogerlos. Me desviaría mucho y no me apetece. Vale, pues ya seguimos con la historia y a ver qué tal. Y cuando haya combate mataremos mucho. Y cerca de Gamora, a ser posible también para el trofeo. Cuerpo a cuerpo, cerca de Gamora. Qué bicho más raro. Y básicamente eso es lo que me interesa, porque vamos a tener que haber una batalla aquí, que es la del capítulo seguro. Claro, muy normal todo. Seguro que Cosmo está en este laberinto de masa cerebral putrefacta. Qué asco. Vale, hay que buscar a Cosmo. Luego iré a por el equipo. Si es que los encuentro. Voy a imitar a Gamora. Peter, hay algo ahí fuera. Pero no pienso decirte lo que es. Porque creo que ser distante me hace misteriosa. Peter Quirrell. ¿Habrá que pasar por ahí? ¿Quién está ahí? Odio los laberintos. Y más los de sesos apestosos. Vale, colega, respira hondo. Respira hondo.
Imita a la Roca. Mírate, humano zarrapastroso. Mira la demografía. Fijo que acabas en una de esas máquinas de procesamiento. Mierda. Este paso me meta a la patata. Yo soy Groot. ¿Cosmo? ¡Cosmo! ¡Cosmo, yuhu! Vale, esto sí no quiero. Vale. Componentes. Venga, vamos para allá. Ay, date vidilla, amigo mío. Aquí va a haber pelea. Es un área muy grande. Propicia para ello. Vaya. Los hermanos. Son estos dos, seguro. Mal asunto. Tío, parece Hellboy. Mira a quién tenemos aquí. Aparta, Star-Lord. ¿Qué estará haciendo aquí un terrano sucio y asqueroso, Rosson? Parece esconderse, Garek. Sí. Les gusta esconderse. Porque son unos enclenques. Y nutritivos. Si te gustan. Pero preferimos la recompensa. ¡Hey, chavales! No sabréis dónde está la oficina de Cosmo, ¿verdad? Sí. Me da en la nariz que estáis buscando a un habitante de la Tierra en concreto. Lo pillo, de verdad. Los terráqueos somos igualitos, no como vosotros, que sois claramente diferentes. Habla claro, terrano. La cosa es que puedo ayudaros a encontrar a quien estáis buscando. Son todos iguales. Pero este lleva una palabra en la espalda, como dice la recompensa. ¿Qué pone en tu espalda? ¿Viva Sapiencial? O puede que ponga Star-Lord. Da igual. ¡A por él! Ah, hermano sangre. Todo en trofeo. Nos pagan por aplastar a un terrano con palabras en la chaqueta. La vida, ¿no? No parece que les baje nada. No sé qué tenemos que hacer, la verdad. Vale, hace tiempo. Tiempo muerto. Tengo el corazón a mil. Gente, está claro que estamos en igualdad de condiciones. Para nada. Somos invencibles. Vaya. Pues está mal. Qué mal, pero todos somos profesionales, ¿no? Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Por ejemplo, eso. ¡Mantenerlos separados! Separado, ¿eh? Pues todavía no me puedo acercar a ti. ¡Sepáralos antes de disparar, Peter! ¡Aléjate! ¡Tenemos que separarnos! Vale, tengo que separar.
Oh. Muy oportuna, Gamora. Quédate conmigo, hermano. ¡Fuerza al sajo! Este trabajo va a ser muy rápido. ¡Derecha! Llevan vigilándonos desde que llegamos a Sapiencial. ¿De qué sirve ser listo cuando puedo arrollaros? Ahora sí que estamos casi iguales. ¡Sigue hablando! ¡Quizá así bajen la guardia! Vale. ¡Prepárate para el... ¿Cómo sabía yo que algo iba a suceder? ¡Voy a por el terreno! ¡Está bajo avizor! ¡Esa coraza aparece cuando están cerca! ¿Nos extrañaba? ¡Echo de menos apuñalar a alguien! Parece que algo se ha roto. ¡Llega el tren del dolor! Como sigáis subestimándonos, os vais a enterar. ¡Listo, Rae! ¡Peter Quill! ¡Sigue atrayendo su atención! ¡Las tribulaciones llegan a su fin! ¡Que siga doliéndole! ¡El tronco tuyo pegado en la boca! Ahora sí que os vais a cagar. Me duele la cabeza de tanta palabrería. Me lo aguantan de agua. ¿Pero qué? Ah, pues sea el trofeo para haberlo derrotado. ¿Qué está pasando? Lo habremos derrotado ya. Pues se habrán derrotado. Como no me da ni cuenta. Es posible, ¿eh? Que haya salido derrotado. Vamos, es flipante. Zombies espaciales invaden la Tierra. Y tienen que cargárselos unos chavales. De eso te acuerdas, pero cuando te pregunto si has cogido el almuerzo, te quedas con la mirada perdida. Tendré cuidado, mamá, como siempre. No tan rápido. Antes de que te vayas, hay una cosa que quiero darte. ¿20 pavos? No te pases. Digamos que es un regalo de tu padre con retraso. Pobrecito, no insulte a papá, que sea tonto no quiere decir que tenga retraso. Lo abriremos juntos. Ay, Dios mío. Hay que subir, ¿no? Ha dicho que estaba arriba. ¿Quién estaba? ¿Dónde estará la habitación de papá? Supongo que es esta, ¿no? Pues no. Ah, coño, mi regalo. Mi regalo. Sabía que no esperarías. ¿La parte de abrirla juntos qué? ¿Sabes qué es derecho natural? Forma parte de ti, como tu nombre. Antes de que tu padre volviera al espacio. Mamá. Lo sé, es una locura y nunca me has creído, pero... Las cosas han cambiado. Tu padre viaja por el espacio. Ahora más que nunca debes confiar en mí. Esto te ayudará. Las blaster. ¡Hala! Tranqui, colega. Eran de tu padre. Creía que las dejó aquí para protegernos.
pero son más bien pisapapeles. Pero si así consigo convencerte de quién es, tal vez nos protejan después de todo. ¿Protegernos de qué? Tu padre no solo era extraterrestre, era... era importante. Y la gente importante tiene enemigos. ¿Importante? ¿Cómo que importante? Era el rey de un mundo entero. Esparta. Spartax. Muy lejos. Y era un gran líder. Y sé que tú serás igual por cómo cuidas de los demás, Peter, pero... ser líder no es sencillo. Tu padre quiso protegernos. Y durante 13 años funcionó. Pero se acerca algo nuevo. Sé que nos observan. Si tantas ganas tenías de jugar, haberlo dicho. No se entera. Espero equivocarme, Peter. De verdad que sí. Pero ser el hijo de un rey significa que vas a tener una diana en la espalda toda tu vida. Eres muy valiente, pero también debes ser listo. Y no lo está haciendo mucho. La cosa podría torcerse. Y no es que está siendo muy listo, la verdad. Voy a sacar a Kubrick. Ahora vuelvo. Stanley Kubrick. Chaval, mamá, usas blaster. Allá que vamos, mamá. Mamá, tengo miedo. ¡Lo sé, Peter! ¡Yo también! ¡Sabía que iba a pasar algo así! ¿No te lo habías inventado? ¡Coño! Reventado. Se la han cargado. ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Para! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡Hala! ¡No, por favor! ¡No! Se la han cargado. La mano. Yo no sabía que era así. Supongo que terminó el capítulo así. ¿Pero qué? Hola, coleguilla. ¿Qué capítulo 7, sí? Casi os matamos. ¿Querrás decir matamos? Es lo que has dicho, caray. No os pongáis lo que da. Mierda. Os habríamos matado a todos menos a ti, señor Palabrejas. No. Lady, te quería. Pero solo lo justo. Pues fracasasteis miserablemente en vuestra misión. Peter Quill, estos cazarrecompensas de pacotilla alegan que Lady Infierno los contrató para matarnos. Oye, que no somos unos cualquieras. Ahora somos parte de una liga. Dijiste que ella nos perseguiría hasta los confines del universo. Yo recé porque nos enviara a un monstruo, no a estos dos. Os habríamos matarizado. Pero no os preocupéis, que vendrán más. ¿Has oído eso, Peter Quill? No pierdas la fe. Sí, estoy loco de alegría. No duraremos mucho en estas jaulas. Al menos nosotros.
Pronto nos liberarán nuestros amigos. Muy pronto. Entonces desearéis estar muertos. ¡Silencio! Vale, pues nosotros lo vamos a dejar por aquí, que hemos conseguido el trofeo del capítulo. Vamos a guardar la partida. Aquí. Aunque bueno, realmente hemos guardado ya automáticamente aquí, pero bueno. XD. Aquí se queda guardado. Salimos al menú principal. Y poco más, seguiremos por supuesto, seguiremos con más guardianes de la galaxia. Tenemos que hacer como unos cuantos trofeos que se han quedado por atrás, como lo de pegarme a Gamora o subir la racha al 10 en 10 combates diferentes, hacer el autocombo con Gamora. Tenemos que hacer eso, pero poco a poco. ¿Qué más? Desbloqueamos uno arriba que no sé qué era, pero ah, pues mira, por interrumpir un azogador con el aviso de acción de Drax. Curioso. Vale, encontrar la mitad de los coleccionables de Guardián. Vamos bien. Tenemos un 87, o sea que vamos bastante bien en ese sentido. Pues nada, nos vemos en un próximo vídeo directo. Lo que se lo paséis muy bien. Hasta pronto, chao, bye, bye, adiós, sed buenos.